El Gobierno de Navarra ha hecho en este sentido una apuesta clara por la edificación sostenible, eficiente y con dimensión social, es decir, otra forma de edificar tanto en el uso de los espacios y el suelo, en la utilización de materiales, en la reducción del consumo energético, en la construcción de edificios, pensando no en el continente, sino realmente en las personas que las habitan. Este es precisamente uno de los elementos claves del plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu, así como también de la Green Deal Europea y del Fondo de Recuperación del Estado, como puso de manifiesto, se puso de manifiesto en la última Comisión Sectorial de Vivienda. Y hemos pasado a la recuperación de la ciudad construida, a la edificación sostenible y eficiente con el estándar Passive House en promociones públicas, a la puesta en primer plano de la función social de la vivienda, muy importante, y a su valor de uso frente a su valor de cambio, de pensar en el edificio para especular, en pensar en la calidad de vida de las personas que en ellos habitan. Navarra, como ha dicho el consejero, fue pionera en este giro de políticas en la edificación. Fue la primera, se autoimpuso, como ha dicho también el consejero, el estándar Passive House. Fue la primera comunidad del Estado en certificar vivienda pública y privada, promoción de vivienda en Passive House. Fue la primera comunidad de todo el Estado en certificar bajo ese exigente sello un edificio también público sanitario. Y esta política, como he dicho, ha sido reconocida, como ha enumerado también el consejero, por las instituciones europeas y tomada como referencia en muchos de sus casos.